aprovou a 6 para nota 10. É hoje, chegou o dia. Vocês. Continua, continua. Acabou de nascer os mais novos, 50 mil. Diamantes do Grupo Hirode! Parabéns, Sandro. Parabéns, Hirode. Parabéns, Marília, Leila, toda a equipe da Hirode e todos vocês. Viva o Brasil! A Hirode vai ser a melhor e maior empresa de venda direta e multinível do mundo! Hirode, aqui é o meu lugar. Sandro, Alessandro, Cristiano e Leandro. Combustível, motivo pro grande casal prossegue sonhando. Nomes que serão lembrados eternamente em vários países. A rainha e o guerreiro, Adelaide e Francisco Rodrigues. Um sonho, uma visão, família unida e dedicação. É igual a família Rodrigues, todos empenhados em uma missão: mudar a vida de milhares de pessoas em nossa nação. Da garagem de casa pro mundo, ninguém mais segura, é revolução. O sol brilhou mais forte, trazendo esperança de um novo futuro. Quem vive é triste, anda sorrindo, quem não era nada agora tem tudo, dignidade, perspectiva, agora eu posso sonhar. Um ex-torneiro mecânico e uma costureira pode me ensinar que com fé não existe impossível, e quando você quer se alcança. Exemplos de garra e humildade, verdadeiro, ponta de lança. Fundadores da melhor empresa do mundo que agora eu vou revelar. Hirode, Hirode, aqui é meu lugar. Onde tudo é possível acontecer, onde o sonho é possível realizar. Um lugar só pra quem nasceu pra vencer. Grupo Hirode, aqui é meu lugar, onde tudo é possível acontecer.
Onde o sonho é possível realizar. Um lugar só pra quem nasceu pra vencer. Grupo Rinode, aqui é meu lugar. Acredite em Deus, acredite em você. E nessa história que eu vou te contar. Em 1988 surgiu a empresa que pode mudar toda a tua história, como tem mudado milhares de vidas por todo o Brasil. Sou exemplo vivo de quem não era nada e hoje até pode andar de navio. De BMW conhecer a Disney, essa foi a vida que eu sempre quis. Se não duvidar, trabalhar mais um pouco, ganhar Range Rover e vá pra Paris. Depois Tahiti, não fique de fora, vamos bora, bora. Se não, tempo passa. Imagina ajudar pessoas, viver tudo isso e ainda de graça. Mas não basta, escuta sentado pra não desmaiar. O próximo prêmio você que escolhe entre quatro carros que eu vou citar. BMW, Mercedes-Benz, pode ser um Porsche ou então um Jaguar, rapaz. Num valor de 500 mil reais. Calma, calma que não acabou. Vamos pro topo que é o nosso lugar. O topo é pra quem não desacreditou. O topo é só pra quem sabe amar. Amar o que faz, levar a missão. Mudar a vida de uma multidão. Deixar um legado, marcar geração. Isso vale bem mais que cifrão. E a recompensa é mais que sublime. Vem de Ferrari, de Lamborghini. Você que escolhe qual carro ficar. Evandro Viana já pôde provar que um homem comum que não crê no impossível se torna titã e bate em qualquer nível. Independente da situação, classe, raça ou profissão, aqui você pode escrever sua história e se tornar a próxima inspiração de transformação sobrenatural. Aqui o seu sonho se torna real. Todo mundo cresce e se diverte. Vitória só serve se for no plural. Vitória só serve se for no plural. Onde tudo é possível acontecer. Onde o sonho é possível realizar. Um lugar só pra quem nasceu pra vencer. Grupo Rinode, aqui é meu lugar. Onde tudo é possível acontecer. Onde o sonho é possível realizar. Um lugar só pra quem nasceu pra vencer. Grupo Rinode, aqui é meu lugar. Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos en este martes de capacitación de productos y ventas? Felicitaciones por estar aquí hoy. No sé si me están viendo en vivo o en la grabación después. Saludos desde Brasil. Para los que no me conocen, me llamo Tatiana Gil. Yo soy en ese momento diamante lead de la compañía y entrenadora perla oficial. Soy brasilera, viví 8 años en Colombia, pero en ese momento ya regresé a mi país hace 2 meses. Estoy acá otra vez, entonces los saludo desde Belo Horizonte, Brasil. Y hoy vamos a hablar un poquito de ventas. Les quiero contar un poquito de mi experiencia con las ventas porque ha sido una trayectoria. Y yo les digo que, súper, me dicen ahí de dónde me están saludando. Mira, Quito, Ibarra, súper. ¿Qué otros países tenemos ahí? Chile, excelente. Me dicen ahí. Les quiero contar un poquito sobre mi trayectoria.
Porque muchas veces las personas se cierran mucho con el tema de las ventas, ¿cierto? Y la gente dice, ah, es que vender es un don. Y yo no estoy de acuerdo con esta frase de que vender es un don, porque para mí vender no es un don, sino una habilidad. Claro que hay unas personas que pueden tener como más facilidad para desarrollar la habilidad, pero no quiere decir que una persona que no tenga la habilidad no lo puede hacer, porque yo siento que yo era una persona que no tengo el don de vender, pero yo estudiando, practicando y haciéndolo, yo fui desarrollando la habilidad de vender y hoy en día yo me siento una vendedora profesional. Cuando hablamos de vender, no, yo no digo vender un producto nomás, yo no digo vender solamente un perfume, yo digo vendernos a nosotros mismos, vender un negocio, vender una oportunidad. Todo eso es venta, ¿cierto? Nosotros estamos vendiendo todos los días. Yo me acuerdo perfectamente que una vez fuimos a dar un plan a una persona y ella decía, no, es que a mí no me gusta vender. Entonces, hablando en la conversación, yo le pregunté qué hacía y me dijo, ah, no, yo tengo un negocio de hamburguesas. Entonces me aterró eso, porque si no le gusta vender, pero vende hamburguesas. Ah, entonces no le gusta vender otros productos, porque la hamburguesa la tiene que vender todos los días, ¿cierto? Entonces es un paradigma que la gente tiene, un mito, no sé. Pero es importante entender eso, que vender es una habilidad y la persona que quiere la puede desarrollar, tiene que estudiar y no solo estudiar, sino practicar, porque yo tengo miles de estrategias de ventas, pero si no la colocamos en práctica, no hacemos nada, no tenemos resultados. Entonces podemos estudiar mucho, pero si no llevamos este estudio a la acción, no vamos a hacer nada. Entonces, hoy acá yo les voy a dar, yo vengo estudiando el de ventas, que les iba a contar mi trayectoria. Yo llevo 6 años en Ginodé y les puedo decir que llevo 4 años estudiando el tema de las ventas, tanto ventas por internet, cuanto ventas presencial, cuanto ventas por WhatsApp. Entonces, muchas estrategias que yo vengo estudiando y desarrollando. Y en esos 4 años yo aprendí mucho y pude enseñar mucho también. Y hoy les voy a traer una estrategia que funciona de verdad, que es una estrategia que si la colocamos en práctica, les va a ir súper bien. Y esta es la fecha precisa para empezar a planear y a desarrollar esa estrategia, que es una estrategia que la vamos a aplicar mirando la fecha, la segunda fecha comercial más importante después de Navidad, que es el Día de la Madre, ¿cierto? En más o menos un mes y medio ya es el Día de la Madre, entonces desde ya nos tenemos que preparar. Y vamos a hacer, mirar esa estrategia ya mirando para esa fecha especial que tenemos adelante. Listo, les voy a compartir acá la pantalla. Empecemos. Esta es una estrategia que sirve para todo el año. Ella no es solo para el Día de la Madre, sino que la vamos a usar ahorita para aprovechar la fecha que tenemos, ¿cierto? La festividad que tenemos del Día de la Madre. Pero es una estrategia que se puede desarrollar durante todo el año, cuando quieran. Hay muchas fechas durante el año que ustedes pueden aprovechar y usar esa estrategia. Entonces, por ejemplo, tuvimos Valentine's Day, tuvimos Día de la Mujer, ahora tenemos Día de la Madre. Después, yo no sé en los otros países, pero en Colombia en junio es el Día del Padre, entonces también la podemos hacer. Acá en Brasil en junio es el Día de Amor y Amistad, entonces también la podemos hacer. Después, en los países ahí también está el Día del Amor y Amistad. Entonces tenemos después, hay Viernes Negro, después viene Navidad otra vez. Entonces hay muchas fechas en el año que podemos aprovechar para usar esta estrategia. Es una estrategia para hacer de manera presencial. Entonces tú vas a buscar en la región donde estás, sea en el mismo barrio o en los barrios cercanos, o si quieres ir un poco más lejos también. Por ejemplo, yo sé que en Colombia a veces está la capital y alrededor hay muchas ciudades más pequeñas, pueblos más pequeños, donde también uno puede ir y desarrollar esa estrategia, sería interesante. Listo, pero donde tú puedas físicamente ir. Entonces, es importante que sea de esta manera para que podamos cumplir con la estrategia hasta el final. Entonces, la estrategia es de sorteos en salones de belleza.
Acá yo puse salones de belleza porque yo creo que es un ambiente más propicio, más adecuado para hacer esa estrategia. Pero si la quieren hacer en otro establecimiento comercial, también lo pueden hacer en una droguería, en una boutique, en una, no sé, una tienda de joyería. Ya ustedes pueden mirar a otros lugares también para hacer la misma estrategia. Listo, no tiene que ser solamente en salones. Pero en salones es interesante por el tema del ambiente que estamos buscando. Ya si vamos a hablar, por ejemplo, para hacerla cerca al Día del Padre, podemos mirar hacia las barberías. Las barberías han crecido mucho en los últimos años en todos los países. Entonces, uno acá en Brasil, uno va a cada esquina de una barbería súper bonita, bien montada. En Colombia también igual. Y yo me imagino que en los otros países también debe ser así. O sea que también es un ambiente que podemos trabajar esa misma estrategia. ¿Listo? Es una estrategia para conseguir nuevos contactos y posibles clientes. Entonces, vamos a trabajar acá para divulgar, ¿cierto? Promover nuestros productos y para buscar nuevos clientes y nuevos contactos. Nosotros a veces sufrimos mucho porque se nos acaba la lista, ¿cierto? No sé, acá en el chat de las personas que están conectadas, a alguien ya se le acabó la lista, ya no tiene a quién llamar, a quién ofrecer, buscar y ofrecer la oportunidad o ofrecer un producto. Tenemos a alguien acá que ya la lista se agotó. Me dicen ahí en el chat. ¿Por qué? Esa estrategia funciona muy bien para conseguir nuevos contactos, para alimentar esta lista que nosotros tanto necesitamos, ¿cierto? Que es el combustible de nuestro negocio, es la lista de contactos. Entonces, el objetivo es dar a conocer los productos y sacar referidos. ¿Listo? El objetivo de la estrategia. El paso uno, ¿cuál va a ser el paso uno? Vamos a montar una ancheta de productos. ¿Qué es una ancheta? No sé si es la misma palabra para todos los países, pero una canasta, una ancheta. En Colombia se dice ancheta, pero yo creo que en otros países se puede decir una canasta, una caja de productos, un kit, lo que quieran decir. Ahora les voy a mostrar una foto que sea más fácil de entender. Entonces, vamos a montar un kit de productos. Y tiene que ser interesante y atractivo. No vale montar un kit de cualquier manera. Tienes mucho dinero para invertir muchos productos en el kit, no hay problema. Coloque dos, tres productos, pero invierta un poco en la estética del kit, en la caja que sea bonita, en el papel que van a colocar, en el moño que van a colocar, ¿cierto? Porque eso define mucho el éxito que vamos a tener. La estética, la imagen, provocar el deseo de las personas. Porque si estamos hablando de promover nuestros productos, la gente normalmente no los conoce todavía, entonces no importa cuántos y cuáles productos van a estar ahí adentro. Pero si ven algo muy elegante y muy bonito, ellos van a ser listos. Entonces, primero vamos a montar el kit de productos. Entonces, acá tenemos unos ejemplos que yo cogí de internet ahí con productos de Ginodé. Entonces, podemos hacer algo más o menos parecido con eso. No sé si quieren ahí, pueden tomar un pantallazo para tener como la hielo, ¿cierto? Más o menos que pueden hacer. Entonces, van a montar el kit. Si ven, acá hay unos kits que son más pequeños, pero son muy bonitos. Entonces, pueden agregar una chocolatina, un osito. Quieren poner ahí para aumentar el volumen también del kit, de la canasta. El paso dos es tomar fotos de la ancheta y hablar con el dueño o la dueña o gerente del salón de belleza. También sirve para otros emprendimientos. Vas a hacer la propuesta del sorteo. Te vas a presentar como ejecutivo de una empresa multinacional de expansión que está haciendo divulgación de marca. Entonces yo les voy a enseñar acá cómo hacer eso. Entonces van a llegar en la mesa, ¿cierto? En el salón, en el lugar, en el local donde van a querer hacer la estrategia y se van a presentar así. Mira, yo soy ejecutivo de una empresa multinacional brasilera que está en expansión y estamos haciendo divulgación de marca. La empresa se llama Ginodé, no sé qué, y estamos haciendo una actividad de divulgación ahora para el Día de la Madre con la sencilla intención
de promocionar nuestros productos. A ti no te va a costar nada, pero vamos a hacer una actividad de un sorteo de un kit de productos. Entonces tú muestras la foto o llevas el kit, como prefieras. Entonces vamos a hacer un sorteo de este kit de productos y estamos buscando salones aliados para que puedan ser nuestros embajadores. A la gente les gusta esas palabras. Entonces, van apuntando ahí, aliados, embajadores, que puedan ser nuestros embajadores, donde vamos, estamos escogiendo. Entonces, eso es una exclusividad, ¿cierto? Vamos a ver si te voy a escoger. Es así. No es que va, yo, por favor, déjame hacer la actividad. No. Estamos escogiendo algunos establecimientos, algunos salones de belleza y boutiques para hacer esa actividad, para escoger embajadores para nuestra marca, no sé qué. Entonces empiezas a hablar. Claro que ustedes necesitan un poco de habilidad para hablar, ¿cierto? De pronto, si se sienten un poco más tímidos, pueden ir con un compañero, entonces van de a dos, entonces dicen, no, vamos a visitar ese que es para mí, después vamos a visitar el otro que es para ti, así, porque de a dos. Yo creo que la cosa puede fluir mejor también. Entonces, vamos a hacer una actividad para el Día de la Madre, donde vamos a hacer el sorteo de este kit de productos y ya vamos a cuadrar contigo, vamos a coordinar cómo va a ser para participar. Entonces, como tenemos varios países acá conectados, voy a hablar en dólares, ¿listo? Entonces, podemos decir, ah, la persona que haga servicios en el salón por encima de $30 puede participar en el sorteo del kit. Entonces, cada vaya a la peluquería y se haga un corte y un cepillado, pagó $30, ya puede participar. Se hizo un tratamiento, ya puede participar. Ah, se hizo una queratina y pagó $80, entonces gana dos boletos para participar. Entonces, así, ustedes en conjunto van a coordinar cuál es el valor que la persona tiene que consumir en el salón, tiene que gastar en el salón para participar en el sorteo. Eso va a hacer con que el dueño del salón promueva el sorteo con sus clientes, porque el cliente va a querer de pronto, solo iba a hacer un manicure, pero entonces hace un manicure y unas cejas para participar en el sorteo. Hay gente que hace eso. Entonces va a promover los servicios del salón, va a dar movimiento y para el dueño va a ser gratis. Entonces tú dices, mira, yo te ayudo porque la gente va a querer participar y tú me ayudas porque yo necesito divulgar mis productos. Entonces ese es el acuerdo. Ustedes van a hacer un acuerdo. El acuerdo es de manera individual. Cada uno lo va a poner. Si ustedes quieren poner para cualquier servicio, para nosotros nos conviene para cualquier servicio, porque así vamos a tener más volumen de contacto, ¿cierto? Pero si la persona quiere colocar un valor o si quiere poner para cualquier servicio, ya el acuerdo es con cada uno. ¿Ok? Entonces van a hacer ese acuerdo con la persona. Van a mostrar lancheta, no sé qué. Bueno, sí, me interesa, vamos a hacer. Entonces, tú vas a dejar allá, tú tienes que dejar en el lugar el kit de productos para que los clientes cuando vayan vean el kit y digan, wow, yo quiero ganar eso. No, si yo tengo que gastar otros $5, voy a gastar para participar en eso. Entonces vas a dejar el kit y vas a dejar la cajita que acá en Brasil se llama urna. Entonces yo no sé en español cómo se llama, la verdad. Yo creo que ya me han dicho, pero se me olvidó. Entonces, una cajita así y los boleticos para que llenen la información. Entonces, cuando tú vayas a presentar la propuesta en el salón de belleza, ya tienes que tener todo arreglado. El kit, esta cajita, los boleticos que vas a dejar para que la gente llene la información y meta ahí en la cajita. ¿Ok? Si es una cajita sin de papel, entonces yo les recomiendo que la selles, ¿cierto? Con pegante y tal, para que la gente no la pueda abrir. Si es plástica, hay unas que tiene candado, entonces tiene que ser una cosa segura para que sea algo serio. ¿Ok? Entonces vas a conseguir una cajita y los boletos para recoger la información de los clientes. La información del cliente que necesitamos ahí en ese boletico, aquí son sugerencias, ¿cierto? A mí me gusta porque eso nos ayuda a filtrar los clientes. Entonces, nombre completo, redes sociales que utiliza, qué productos cosméticos usas en tu día a día, estás satisfecho con tu peso, celular, ¿cierto? El celular es más importante.
¿Estás satisfecho con tu peso? ¿Tienes problemas de manchas en el rostro? ¿Tienes problema de acné? ¿Haces algún tipo de tratamiento estético? ¿Cuál? Esas son preguntas que nos ayudan a definir qué productos le puede interesar a la persona y que nosotros tenemos en el portafolio para más adelante ofrecerle. ¿Ok? El paso 4, vas a determinar la fecha del sorteo, por cuánto tiempo pueden participar y cómo lo vas a realizar. Entonces, mire, estamos en la última semana de marzo. Yo sé que esa semana ya es cierre, ya es, digamos que Semana Santa, ¿cierto? Mucha gente está por fuera viajando. Pero si tú estás en tu casa, si tú no vas a viajar, ya puedes sentar a planear, ¿cierto? ¿Qué vas a colocar en el kit? Averiguar los valores del empaque, cuánto va a valer, la cajita donde va a meter los boleticos, hacer el diseño del boleto. Y voy a volver acá con las preguntas para que puedan tomar el pantallazo. Ahí, si quieren, tomen un pantallazo para que puedan usar esas preguntas ahí de sugerencia. Entonces, semana lo pueden planear. Ya para la semana siguiente pueden empezar a colocar en acción el tema de comprar las cosas, de comprar los productos. Si tienes en el stock, mejor. Entonces ya del stock sacan ahí algo que está quedado en el stock para colocar en la ancheta. Van, compran la canasta, compran el empaque, compran la cajita, ya mandan imprimir los boletos, todo perfectamente. Entonces, usen esos días para eso, porque lo ideal es que máximo la segunda semana de abril ya las cajitas estén en los salones de belleza, porque eso va a ser un mes antes del Día de la Madre. Entonces, ustedes pueden colocar el sorteo para el sábado antes del Día de la Madre. Yo miré acá que el Día de la Madre este año es el 12 de... El 12 de mayo. Ah, yo estoy con un celular nuevo porque a mí me robaron el domingo mi celular y no encuentro el calendario. Averigüen ahí si es el 12. Yo creo que el Día de la Madre es el 12 de mayo, entonces pueden colocar los sorteos para el 11. Porque la mujer que gane, si es madre, ya recibe su regalo ahí del Día de la Madre un día antes. Me parece interesante. ¿Cierto? Entonces, un mes antes sería interesante ya colocar, porque mientras más tiempo esté allá, más participación y más información y más contactos podemos tener en nuestra cajita. ¿Ok? Entonces, mientras más rápido ustedes saquen eso, mejor. Ay, perdón, yo. Bueno, entonces acá vas a determinar la fecha del sorteo, por cuánto tiempo pueden participar y cómo lo vas a realizar. Entonces tú puedes cuadrar con la persona, el dueño del lugar, que tú vas a ir el día 11 de mayo, un ejemplo, allá a hacer el sorteo en vivo y que lo vas a transmitir por tu perfil de Instagram en un live. Esa es una opción, ¿ok? Sería lo más interesante, porque ahí la gente, si vive cerca, va a ir, va a participar. Este día tú puedes ir, llevar una degustación de shake, una demostración del gel reductor, tú puedes ir a aplicar el bote de silicona en todas ahí. Entonces es una oportunidad que tú puedas participar ahí. Importante también que ustedes den el plan al dueño de la peluquería o del lugar. ¿Por qué? Porque es muy probable que durante el proceso la persona se interese por conocer más de la empresa y que tú montes esa estrategia para ella de una vez. Entonces tú dices, mira, nosotros vamos a hacer acá una actividad, eso más adelante, listo, no es en el día que tú vas a hacer eso, pero en eso tú vas a crear una relación con ella y ofrecer de que los productos que se vendan ahí, tú le das una comisión o si ella quiere ingresar para que ella tenga la rentabilidad, eso también se puede hacer. Si el objetivo es 100% venta, entonces 100% venta, no hablamos del negocio, solo vamos a desarrollar estrategia. ¿Listo? Vamos a ir, podemos ofrecer allá una degustación, como yo les decía, hacer un evento para ese sorteo. Es súper interesante. Ahí van a reunir las personas, va a haber movimiento y podemos también hacer más divulgación de los productos.
Paso 5, hacer el sorteo. Una persona va a ganar lancheta y las otras van a ganar otros premios. Entonces, eso es lo más interesante. Pongamos que en un mes tú reuniste 100 personas, 100 participantes ahí en tu cajita. Entonces, uno va a ganar el kit de producto, ¿cierto? Y los otros 99 van a ganar otros premios. ¿Cuáles son los otros premios? Spa facial, spa de manos principalmente. Entonces, después de que hagas el sorteo, tú vas a hacer un videíto del sorteo, no sé qué, y tú vas a decir, mira, vas a contactar a la persona, vas a decir, mira, ¿cómo estás? Mi nombre es... Yo soy ejecutivo de expansión de la marca tal. Tú participaste en un sorteo en el salón de belleza tal, para el Día de la Madre. Desafortunadamente, no ganaste el premio principal, pero ganaste un premio que es un spa facial, que es un spa de manos, que es una lipo sin cirugía. Ya el premio que ustedes quieran dar es el que quieran dar. Entonces, me estoy comunicando contigo para saber cuándo lo podemos agendar. Yo te visito en tu casa para que puedas recibir tu premio. ¿Ya? Ahí tú vas a tener la oportunidad de ir a la casa de la persona o de que ella vaya a tu casa, ya si viven cerca, ya ustedes organizan y vas a poder hacerle una demostración de productos y llevar otros productos para que ella pueda conocer, ¿cierto? A partir de ahí hay otras estrategias más que se puede hacer para sacar referidos de esta misma persona. ¿Ok? Entonces el objetivo acá es que todos ganen para que tú puedas contactar a todos. Porque contactar a una persona que dejó la información solo para decirle, ay, mira, tú no ganaste nada, no es tan agradable cuanto decir, mira, no ganaste la lancheta, pero ganaste otra cosa. ¿Cuánto podemos agendar para que tú recibas tu premio? Y todavía puedes decir, mira, y tienes derecho a llevar dos amigas. Es ganaste para ti y para dos amigas un spa facial. Te ganaste para ti y dos amigas un spa de manos. Ganaste para ti y dos amigas una lipo sin cirugía. ¿Ok? Observaciones importantes. Si tienes oportunidad, puedes hacer un día de demostración en el salón de belleza. Entonces, durante este mes, puedes cuadrar un día que no sea el día del sorteo, un día aparte, en la mitad, ahí de las dos, de las cuatro semanas, para ir a hacer una demostración allá. Entonces, habla con la persona, por ejemplo, si ella no tiene estética en el salón, tú puedes ir a ofrecer una sesión de lipo sin cirugía. ¿Qué es la lipo sin cirugía? Hoy en día, solo el gel. Aplicar el gel y ya, eso es la lipo sin cirugía, porque la persona baja talla desde la primera aplicación, desde los primeros 40 minutos, entonces ya. Si la persona de pronto no tiene estética facial, puedes ir a hacer una mascarilla, ¿cierto? El spa de manos en un salón es más complicado porque normalmente los salones de belleza ofrecen el servicio de spa de manos. Entonces no es adecuado que es un conflicto de interés ahí. Pero pueden ofrecer otras cosas, una degustación de shake, lo que sea, ¿ok? La presentación personal es muy importante cuando vayas a hacer la propuesta. Entonces cuando vayas a visitar el dueño, el gerente o la gerente del salón de belleza, es importante que tu presentación personal esté impecable, sea de un ejecutivo de una empresa multinacional. Entonces, si no saben cómo se visten los ejecutivos de multinacionales, vamos a colocar en Google cómo vestirme como un ejecutivo de una empresa multinacional, van a salir muchas opciones ahí. ¿Ok? No estoy diciendo que tienen que ir de traje y corbata los hombres, por ejemplo. Hoy en día, muy poquitos ambientes, los hombres están usando corbata. Pero sí pueden ir con una camisa, un jean. Me dicen acá que mi internet está malito. Yo estoy usando el internet del celular, entonces mi wifi hoy no está funcionando. Me confirman si me están escuchando bien para seguir. Me confirman en el chat, por favor. Listo, gracias. Entonces, no estoy diciendo que tienen que ir de traje y corbata, pero pueden ir con una camisa, un jean, un zapato limpio, ¿cierto? En buen estado, las mujeres bien maquilladas, bien arregladas, el cabello, por ejemplo, hoy yo no tuve tiempo de cepillarme el cabello, entonces lo recogí acá, puse mis aretes, mi labial rojo y ya, yo estoy lista. Entonces, unos pequeños detalles que podemos hacer para tener una presentación personal de una persona
de peso, de confianza, que trabaja con una empresa grande. ¿Ok? ¿Qué más acá? El interés, es interesante que lleves la propuesta por escrito si quieres, porque de pronto vas a visitar y la persona encargada no está, entonces tú puedes dejar una propuesta por escrito para que el encargado se comunique contigo después. Coloque el valor de la ancheta en los boletos. Ah, vas a ganar una ancheta en el valor de 200, $100, un ejemplo. $100, $100 precio catálogo, ¿cierto? Entonces, colocar cuánto vale tu anchita. Aproveche fechas comerciales importantes. Si puedes, es interesante dejar volantes informativos de los productos con tu contacto y tus redes sociales. Entonces, si tienes la oportunidad, es importante que dejes allá en el salón de belleza la ancheta, el kit de productos, la cajita, los boletos para que la gente pueda llenar y una información tuya. Entonces, por ejemplo, yo tengo unos volantes que dice lipo sin cirugía brasilera y tengo foticos de antes y después y mis contactos. Entonces, dejar unos volanticos así llamativos de impacto, porque la persona mira la foto, mira que es brasilero, el antes y después, ya puede pensar que es interesante. Si tú tienes una red social que es movida, que tiene bastante información, coloca, pero si no tiene, no coloque. Coloque el WhatsApp nomás, ¿ok? Entonces, también eso es interesante para que la gente pueda obtener más información antes inclusive del sorteo como tal. Y ya, eso era todo la información del sorteo. Información un poco más corta, pero yo creo que contundente, ¿cierto? Con una información que si ustedes la colocan en práctica van a ver que van a tener resultados acá. Si ustedes tienen la oportunidad de tener varios kits, si ustedes tienen la oportunidad de que la activación VIP 600 de abril sea una inversión productos para esos kits y que ustedes van a ver que en mayo ustedes van a tener una lista de contactos de por lo menos 400, 500 nombres para trabajar, colocando en sectores diferentes, entonces en regiones diferentes de la ciudad, en ciudades pequeñas, una diferente a la otra. Ustedes van a ver que van a tener muchos, muchos contactos para trabajar por muchos meses. Entonces, de pronto es una inversión de un mes que ustedes van a tener esos productos, pero que les va a rendir contactos para trabajar durante 3, 4, 5 meses. ¿Ok? Entonces, con esto termino. Lo que necesiten ahí a la orden, mi Instagram les voy a dejar acá en el chat si me quieren seguir. Allá yo en ese momento estoy publicando en portuñol, yo publico en Volví, se me cayó, ¿sí ves? Justo al final. Ayer lo estoy publicando en portuñol y portugués y en español, que como yo, a mí me robaron el celular, yo perdí el acceso al Instagram. Pero organizé semana.